¿Has visto a Seolver? No, pero vimos a los en la otra orilla del río. Tiene que ser. Han traspasado la muralla. Debo encontrar a Seolver. Muchas gracias. Adelante, Sinin. Seolbert está en apuros. Me echaré atrás, Leo. Jamás. No me lo pongas aún más difícil, muchacho. No podrás vencer. Por favor, no hay por qué hacer esto. Leo Frith, suéltalo. Respondes ante mí. Respondo ante mi rey. Y acallo a los daneses con esto. Déjalo, Leo Frith. Ya no hay nada por lo que luchar. Hemos asolado Repton. Es cuestión de tiempo. No puedo rendirme. Entonces morirás. O tú, o yo. No puedes ganar, Leo Frith. Aunque me derrotes, los hijos de Ragnar ya han vencido. En mi vida he luchado contra muchos. Estás acabado. Todavía. Lucha para ganar. Adelante. Termina. ¿No le rezarás a tu dios ni a tu rey? Juré servir a Burgred hasta la muerte. He luchado y he perdido. Ambos sabemos cómo funciona esto. Un zen honorable enzarzado en una guerra infame. Burgred lo abandonó. Traicionó su confianza. Si yo fuera Leofrith, querría saberlo. ¿Por qué arrebatarle este último instante de gloria? Un guerrero listo para ir con Dios. Vivir tan solo le acarrearía vergüenza. No cumpliría su juramento si conociera la verdad.
Elige, pues, ¿verdad o gloria? Has luchado bien, Leofrith, con honor. Y así es como mereces ir con tu dios. Vamos a ello. Los nórdicos tenemos un nombre para los hombres y mujeres con un coraje como el tuyo. Drenger. No merecía morir así. Él lo ha elegido. Vamos, deberíamos volver. Cuidado. Estás herido. Estoy bien, de verdad. Solo tengo algunos arañazos de la batalla, nada más. Estas heridas sanarán rápido. Has tenido suerte. Intenté luchar, pero para él no era más que un juego. Sabía que no podría ni tocarlo. Deberías haberte escondido, Seolbert. Esta no es tu guerra. No. Es nuestra guerra. Tuya, mía y de mi padre. Tenía que ayudar. Y lo has hecho. Hoy has demostrado tu coraje, tu valor. Ya no eres un crío. Antes, cuando estabas con Leofrith, ¿por qué decidiste matarlo? Leofrith era un guerrero que conocía el precio de la batalla. Murió defendiendo aquello en lo que creía, fuera cierto o no. Tenía honor. Sí. Creo que lo entiendo. ¡Seolbert! ¡Mírate! Ensangrentado y aguerrido. Con ese coraje podrías ser el caudillo de tu propio clan. Nada menos que el rey de Mercia, hermano. Un día de estos... ¿Se está haciendo mi padre a su nuevo título? Compruébalo tú mismo. Ahora eres un Odlinger, o Adelin, como decís vosotros. El heredero del trono. Es un título honorable que exige buen juicio. Ten cuidado y no confíes en cualquiera. Hijo mío, ¿estás bien? Sí, padre, estoy bien. Hoy te ha honrado. Ha luchado con valor contra enemigos tenaces. Os doy las gracias. A todos. Y mi bendición. Sabíamos lo que esta alianza podía costarnos, pero esto ha terminado y todos hemos ganado algo. Plata, honor, aliados. Cierto. Hoy comienza una nueva era. Y toda Inglaterra debe saber que el reino de Mercia tiene un nuevo rey. Los demás reinos de Inglaterra no respetarán tu llegada al poder. Como tampoco lo harán muchos en mi propio reino.
Los soldados de Burgred no lo tolerarán. Nos perseguirán por toda Mercia. Pero no tardaremos en remediar eso. Yo ahora me dirigiré a Oxfordshire para forjar una alianza con sus Thanes. ¿Quieres que vaya? No hasta que sepa más. Quédate aquí si puedes. Fortalece nuestras amistades. Pronto enviaré a alguien a buscarte. Sigurd, prefiero que Seolver se aleje de Mercia hasta que el reino recupere la estabilidad. ¿Te importaría acogerlo en tu clan? ¿Tienes caballo, joven Adeline? Sí, un joven corcel llamado Theobald. Bien, podemos cabalgar juntos hasta el río Nene. Desde allí sabrás encontrar el camino. Gracias, Sigurd. Así me siento más tranquilo. Atenta a mi llamada, Eivor. Pronto llegará. Sigurd y tú hacéis buen equipo. El futuro de Inglaterra será pagano de los pies a la cabeza. Toma, matalobos. Es una muestra de amistad. Y si nos llamas, los hijos de Ragnar acudiremos a ti. Es un honor, Uva. ¿Has visto? ¿Será rastrero intentando ganarse tu confianza? Pues yo también sé. Eres muy amable, Ivar. No hay de qué. Nuestra amistad es lo mejor que ha salido de este lío. Y también sé, Olver. Ese crío tiene valor. Me alegra oír eso. Parece que el viento me lleva de vuelta a Randy. Debo darle la buena noticia.
¿Qué tienes hoy para mí? Vuelve un poco más tarde. Me largo. Ten mucho cuidado. Tengo que... Ven, pa. Ayudan, pero a tu padre no le falta razón. Ah, me alegra que hayas llegado, Seolbert. Gracias a Sigurd. Un guía excelente y mejor compañía. Me contó unas historias increíbles. Las mejores hablaban de ti. Ojalá no me haya dejado en vergüenza. Eran auténticas proezas. Lamento interrumpir, Eivor. ¿Qué pasa con Leicestershire? La alianza es firme. Los hijos de Ragnar son amigos de nuestro clan. Me alegro de oírlo. Habéis hecho bien. Antaño el Jarl era alguien que estaba tan solo por debajo del rey, pero el título ha perdido ese valor. Ahora puede ser un caudillo, un líder o un hombre lo bastante adinerado e influyente. El mundo es más grande ahora y está dividido en muchas partes. El idioma también debe cambiar para adaptarse. Una idea interesante. Seolbert, tu padre te ha enviado a aprender, no a enseñar. Entonces comienza tú, Eivor. Por ejemplo, háblanos de nuestras recientes victorias. El clan tiene sed de conocimiento. ¿Quieres que dé un discurso? Bien. Amigos, prestadme atención. Oiréis un relato de empeño y triunfo. He viajado muy lejos desde que atracamos y he visto mucho en los senderos y en los campos de Inglaterra. Gracias a mis viajes, contamos con fuertes aliados. El honorable Ceolwulf, rey de Mercia, nos considera amigos. Al sur, la Jarlscon asoma y los daneses de Cambridge nos han prestado juramento de lealtad. Gracias a Sigurd y a mí, hemos fortalecido los lazos que nos... En tus historias te pones siempre a la misma altura que Sigurd. ¿Harías lo mismo si estuviera aquí?
Sigurd sabe bien lo que he conseguido y lo celebraría con más entusiasmo que yo. Pero eso no os resta ningún mérito, pues me hallo entre algunos de los guerreros más fuertes y leales que jamás he conocido. Y por eso alzo mi cuerno, por Sigurd, para que... ¡Por Sigurd! ¡Por Sigurd! Para que vuelva y nos libre de ti. Y disfrutad todos de la cerveza tanto como dad. ¡Skál! ¿Me crees borracho? ¿Mis palabras serían menos graves si lo estuviese? Eso explicaría tu osadía, pero tus palabras sí son graves. La vista no me falla. Y veo a alguien que quiere arrebatar a Sigurd parte de su gloria. En este mundo hay gloria de sobra para todo el que la merece. Y tengo claro cuánta merezco yo. Justo lo que pensaba. ¡Eres...! ¡Nos atacan por el río! ¡Parecen daneses! ¿Daneses? ¿Cuántos? Muchos. ¡Venid! ¡La batalla ha comenzado! ¡Malditos perros! ¿Qué les hemos hecho a los daneses? Los que podáis combatir. ¡A las armas! ¡El resto, quedaos aquí! ¡A mí! La muerte es lo único que os espera aquí. ¿Despierta tus ansias de combate, Ranby? ¿Ya no quedan más? Los ríos están despejados. Si venían más, se lo han pensado mejor. A juzgar por sus emblemas y sus colores, creo que eran gautas. Pero si no ha quedado ninguno vivo para hablar, puede que nunca sepamos por qué. ¡Aquí hay uno! Esta rata estaba arrastrándose hacia el río para escapar. Ten piedad. Y quizá... así podamos ser vuestros aliados. La piedad dependerá de lo rápido que hables. ¿De dónde venís y por qué nos habéis atacado? Estamos establecidos en Anglia Oriental. Acabamos de llegar en busca de plata. Habéis desviado el rumbo. Esto es Mercia. Teníamos órdenes. ¿De quién?
Aburres. ¡Maldito perro! Rascándote el culo en busca de plata. ¡Acaba con él! No esperes compasión si no hablas, Gauta. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Quién os ha enviado? Nos ha enviado el viento. Y los ríos nos llevarán a casa. ¡Está suplicando que lo mates, Eivor! ¡Hazlo! O podemos dejar que se vaya, para que le cuente a su gente que morirán todos si vuelven a navegar hasta estas aguas. Lárgate y no volváis. Gracias. No me he apiado de ti, solo aplazo tu muerte. Dile a quien os haya enviado que habrá una masacre si volvéis a poner un pie aquí. Oh, así lo contaré. Envía a uno de tus hombres para que lo siga. Descubriremos... ¡Dag! Mostrar clemencia nos pondría en peligro. Nos verían como cobardes. Esta era la única solución posible. Quizá hubiésemos averiguado algo al seguirlo. Ahora no sabemos nada. Sigurd habría hecho lo mismo que yo. No necesito más justificación que esa. Sigurd no está aquí para tomar esa decisión. Pero yo sí. Si vuelves a desobedecerme, se lo contaré. Te observo, Eivor. Sé muy bien lo que eres. No des mucha importancia a lo que diga Dag. Ladra mucho, pero muerde poco. Recoge esto. Luego veremos qué hacemos a continuación. Parece que tengo una nueva carta. Seolbert, ¿te encuentras bien? Sí, pero me gustaría haber participado en todo esto de otra manera, en lugar de estar escondido aquí en la casa comunal. Estabas justo donde te necesitábamos, protegiendo a la gente y protegiéndote a ti mismo. Lo sé, pero... Nos bastábamos con las fuerzas que teníamos fuera, y tendría que haber soportado la ira de tu padre si te hubiese pasado algo. Lo sé, pero no quiero que la alargada sombra de mi padre lastre mis posibilidades aquí. Quiero aprender de vosotros, no solo contemplaros. No lo dudo. La próxima vez. ¿Petra y tú en el bosque cazando un venado blanco tan alto como las nubes? Puedo ver tu mercancía.
¿Has terminado? Tengo algo que... Esto me vendría muy bien. Pagaré bien por esto. ¿Eso es todo? Hasta luego, ya nos... Hasta la próxima. Explora la zona, Sinin. Te he traído una... Dicen que este se revuelve como una fiera. Llevamos mucho tiempo buscando este pez. A este solo podría atraparlo un gran pescador. Nunca he visto a este pez de cerca. Ni el abuelo ha pescado uno de estos. Al abuelo le va... Debo marchar. Adiós, Eivor. ¿Has encontrado algo interesante? Ayúdame.
Eivor, una vez más, la destreza de vuestra gente me asombra. Los invasores no tenían opciones. Tengo que... Ve en paz.